día 25 estamos en De La Finca, con una onda más adulta, con una onda más de peso, pero los mismos tres picos, la misma calidad musical y nada, el mismo disfrute. Así que ya saben, el viernes 25, viernes 25, 3 y pico en versión soft. Que tú me faltas, quiero darle al lar el consuelo que le falta. Mi pensamiento le gana el tiempo y el sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía huele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada. Y aunque esto me faltas, quiero darle al aire el consuelo que me falta, porque el pensamiento no le gana el tiempo y el sentir lo que me mata. Y aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía huele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad. Toca esta vida loca, loca, loca como pucha. Continuamos con la más vista y es la revista de la noche. El punto específico de Judith Valdés es Tito's Pizza, sencillamente la mejor pizza de la región. Pero aquí mismo en esta plaza está Tuti Tú, Tuti Tú, anda Tuti. ¿Ya probaste esos ricos helados que están hechos con yogur, también leche semidescremada? Los toppings son riquísimos porque son nueces, frutas, es toda una ricura natural que mantiene tu salud, pero al mismo tiempo puedes disfrutar de un delicioso helado. Tuti Tú, aquí mismo en la Plaza Mi Pueblo, en la calle Independencia, esquina Mella. Vámonos inmediatamente en este momento con los éxitos musicales de la semana a cargo de Nicolás Enrique Grullón. Muy buenas noches a los amigos de la revista de NJ Productora. En este momento estamos en el estudio de audio de NJ Productora y esta noche voy a presentar los 10 temas más escuchados en nuestra web accesosinlimites.com. Son los temas éxitos a nivel mundial y vamos a iniciar inmediatamente con la posición número 10. En la posición número 10 se encuentra Daft Punk con la canción Love Yourself to Dance. Casilla número 10 en este recuento semanal aquí en tu revista de NJ Productora. Lose yourself to dance. 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 Los viernes, aquí en la revista de la noche, los éxitos más pegados en nuestra web accesosinlimites.com y la radio NJ Productora. Casilla número 9 está Avril Lavigne con Rock and Roll. SRG es la forma de estar en forma en la Plaza BCD en esta ciudad de Moca. Casilla número 8 para esta semana aquí en la revista de la noche es Ellie Goulding con la canción Burn.
Ese es el recuento de los éxitos de la semana aquí en tu revista de la noche, de nuestra web accesosinlimites.com y nuestra radio NJ productora. Casilla número 7 está con Foxes, la canción se llama You. Desde este estudio de NJ Productora funciona nuestra radio NJ Productora. Estamos presentando los éxitos más pegados de esta semana y en la casilla número 6, Selena Gómez con la canción Slow Down. Supra es la marca de calidad de Farquina, no lo guayes más, que en líquido funciona mucho mejor. En la casilla número 5 para esta semana aquí en tu revista de NJ Productora, Capital Cities, con la canción Safe and Sound. Los viernes, los éxitos más pegados de la semana aquí en tu revista de NJ Productora. Casilla número 4, Avicii, la canción se llama Wake Me Up. Conéctate tú también a la web de NJ Productora. Aquí la verdad no es censurada y se llama accesosinlimites.com. Vamos a entrar a las casillas más populares, las tres más pegadas de esta semana. Y la número 3 está Lady Gaga con la canción Applause. NJ Productora marcando la pauta a seguir. Casilla número 2 para esta semana, pues aquí está Miley Cyrus con la canción Breaking Ball, una canción que está pegadísima en todo el mundo. Pues la canción que está más pegada para esta semana pertenece a Katy Perry y se llama Roll. Es el recuento de canciones cada viernes aquí en tu revista de NJ Productora. Es la posición número...
continuamos en la más vista, que es la revista de la noche. El punto específico de Judith Valdés es Tito's Pizza, sencillamente la mejor pizza de la región. Y en este momento estoy en la terraza de acá arriba de Tito's Pizza. Y aunque no tiene las mesas y la silla porque se la han llevado toda para allá abajo, porque hoy es viernes y los viernes tienen música en vivo, pues está toda la gente disfrutando allá abajo. Pero desde este lugarcito, pues le voy a presentar a Armando Contigo, que viene gracias al supermercado Mi Pueblo, que es el supermercado del pueblo y está en la calle Independencia, con un horario más extendido y donde puedes pedir todos los productos frescos y al mejor precio a domicilio sin costo adicional. 809-578-7071. Y también de La Finca, que tiene ya una nueva administración disponible para todos, un lugar acogedor donde puedes disfrutar de un rico almuerzo y también una rica cena. De La Finca Restaurant, activado con los viernes y ahora una manera especial de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche. Todo a 50, para que no te lo cuenten, o sea, tragos de ron, tragos de whisky, vodka, cerveza, piña colada, a 50. No dejes que te lo cuenten. Además, ve con tu iPod, con tu memoria, con lo que quieras y pon tu música, disfruta con tus amigos, con tu familia en De La Finca Restaurant, que está en la calle 26 de Julio. Vamos inmediatamente con el segmento Armando Contigo, aquí en La Más Vista, la revista de la noche. Thank you.
Este es el punto específico de Judith Valdés en la más vista, la revista de la noche. Tito's Pizza, sencillamente la mejor pizza de la región. Y están viendo ustedes en el fondo la gran cantidad de gente que se encuentra compartiendo, porque los viernes aquí hay música en vivo, una banda donde puedes disfrutar de música espectacular y al mismo tiempo degustar la rica pizza de Tito's Pizza, los tragos y todo lo demás. Un buen ambiente. Tito's Pizza, sencillamente la mejor pizza de la región. Ave María Purísima. Sin pecado, ¿y qué busca usted de ese lado, hermana? Ay, yo quería ver en qué estaba usted. Ah, el asunto es asustarme. No, no, ver si había algún niñito por aquí, padre. Padre, hola, padre, ¿cómo se siente? Ave María Purísima. Sin pecado, don. ¿Qué le importa a usted si aquí hay un niño o no? Claro que me importa, padre. Los niños deben estar lejos de la iglesia. Pero no vine a eso. No se mete en eso, hermana, ¿eh? No se mete en eso. Señor, me has mirado a los ojos. Usted irrespeta y después quiere venir a cantar. Padre, tengo que traerle a unas personas que quieren venir a confesarse por aquí. Y vine a preguntarle cuándo podría hacer eso, padre. ¿A quiénes quiere que traiga? Porque usted sabe, cuando la gente, yo oigo que dice que se quieren confesar, yo digo, ¿dónde mi padrecito? ¿Dónde mi padrecito? No hay otro como él. Livia acaba, padre, quiere venir. Bueno, pero tráigala, tráigala. Sí, sí, y Víctor mata. Pero tenga cuidado con Víctor. ¿Por qué? Mata. Bueno, padre, pues por aquí lo voy a traer. Usted me dice cuándo y aquí estaré. Pues pregúntale cuando ellos quieren. Yo siempre estoy aquí, hermana, esperando. ¿Siempre, padre? Siempre, hermana. Ok. Padre, ¿y hay luz aquí? Bueno, el inversor debe estar funcionando. Ah, pero no la han cortado. No, hermana, no nos cortan la energía eléctrica a nosotros. ¿Usted la paga? Siempre se paga, hermana. ¿No está conectado ilegalmente? No estamos conectados ilegalmente. ¿Por qué usted pregunta? Vamos a ver. Vamos al grano y déjese de estar. Señor, oremos, padre. Oremos, hermano. Quiero que oremos por esas personas que le están cortando la luz, que están llegando brigadas de norte, muchos policías, mucho aparataje. Padre, para que las cosas se aclaren, padre. ¡Ay, padre! Si usted le hubiera visto la cara a Carlitos García. ¿Qué pasó con la cara de él? ¡Ay, qué tragedia, padre! Cuando llegaron a su casa, que es la misma de la oficina, porque es un edificio todo. Pero él no estaba ahí, hermana. ¿Cómo usted viene a especular ahora que la cara, que no cara? Yo no dije que se la vi. Yo dije, si usted le hubiese visto la cara, me hubiera dicho, porque yo tampoco la vi. Ah, ok, ya, sí. Ya entiendo. Sí, padre, me hubiese gustado que... Pero yo digo que ahí tiene que haber un malentendido, hermana, no sé. Bueno, padre, ¿por qué él es peledeísta o por qué? Por muchas cosas, hermana, que no voy a entrar en detalle con usted. Bueno, padre, pero es que es mejor que usted me aclare a mí y así yo le aclaro a toda esa gente que está hablando mucho en la calle. Cuando estén hablando de eso, hermana, motívelos a orar. Usted no tiene que andar hablando de eso en la calle. Sí. Así que póngase usted en su puesto. En mi puesto, ¿y cómo le digo entonces? Oremos y no se lleven de chisme barato, que lo que quieren hacer daño. Y no promulgue el chisme, hermano. Oremos entonces. Y hablando de Carlos García, ¿él va a aspirar o no va a aspirar nuevamente a diputado? Eso yo no lo sé, hermana. No lo he tenido aquí confesándose. Y si lo supiera, no pudiera decirse. Llámelo, padre, para que él le diga. ¿Para que se lo diga a usted? Para que me cuente. ¿Y qué le importa a usted la política, hermana? Bueno, padre, usted sabe, siempre todos los ciudadanos, independientemente de donde nos encontremos, debemos motivarnos y saber de la política, porque todos estamos de una manera u otra envueltos en la política. ¿Usted no ve, ustedes, lo de la iglesia y los padres en general? ¿Qué? Bueno, padre, a ustedes nada más le falta que se postulen para diputados y senadores y ese tipo de cosas. Porque están más envueltos en las políticas que cualquier otro. Oremos, hermana, y no se meta ahí, que él come... ¿Cómo es que dice? El que come cura se avienta. Exactamente, padre. Qué bueno que usted lo sabe mejor que yo. Cámbieme el temita. Bueno, padre, y Diloné, ¿no va a aspirar?
Yo no lo sé, padre, porque él dice que no va a aspirar. Bueno, pero si él dice que no va a aspirar, no hay por qué creer otra cosa. ¿Pedro Fernández va a aspirar para alcalde o para diputado? Bueno, yo sé que como regidor no va. Bienvenido, Flores. ¿Va a aspirar como síndico, padre? No, no lo sé, hermana. ¿Y todos estos ganchos que usted me está tirando, hermana? Y otros padres que están por ahí calladitos, calladitos con sus aspiraciones. Carlos Amarante Barret. Usted supo lo que pasó, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Bueno, no es un secreto para nadie que siempre Carlitos Mocano ha tenido sus aspiraciones presidenciales. ¿Sí o no? Sí, eso se ha dicho, hermano. Bueno, padre, pues habían formalizado incluso grupos por medio de Face y todo eso. Y bueno, algunos intelligent en la política le dijeron que él estaba a destiempo y podía encontrarse sus problemitas con el presidente Danilo Medina, con eso de acelerarse, ¿verdad? Y le dijeron que dejara eso, padre. Hasta la cuenta de Face la cerraron, padre. Cierto, hermano. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde usted quiere llegar con todo esto de Carlos Amarante Barret? Bueno, padre, que si realmente irá a seguir aspirando, dejó todo por ahora, irá a hacer su trabajo bien hecho para tener un buen camino, asfaltado para llegar a donde quiere ir. Bueno, esperemos, el tiempo dirá. Ahora, le escuché decir que él va a hacer su trabajo, el que tiene que hacer ahora, que es como ministro de Educación. La política y la candidatura ya vendrá después por sí sola, hermano. Bueno. Y hablando de otras aspiraciones y otros puestos. ¡Ay, padre! Pasó en la semana del agua, sin pena y sin gloria, y sin agua. Y sin agua, hermana. ¡Ay, padre! ¿Qué usted cree que está haciendo Martínez ahí? Bueno, pero lo primero es que hay que llevar conciencia sobre el hecho de economizar el agua. Sí, sí, sí. ¡Ay, Martínez, padre! Me da tanta pena con todo lo que dicen de su nómina. Y él ha hecho un gran trabajo, es un gran hombre. Pero no sé, algo falta. No sé qué es, hermana. ¿Qué falta? No, no sé, algo falta, pero no sé qué es. ¿No sabe usted? No lo sé, hermana, pero sé que él es un gran hombre. Oremos. Oremos, hermana. Oremos por nuestro hermano, el ingeniero Martínez de Coramoca. ¿Hecho achi? Hecho achi, padre. ¿Y usted se enteró? ¿De qué? De que somos el segundo país a nivel mundial con respecto o equitativamente con la población también, que más muertes por accidente tenemos, padre. Así hoy, hermana, así hoy. Ay, dame, padre, que no hace nada. Ay, yo quiero que oremos por Vázquez, padre. Vázquez cree que está haciendo un buen trabajo yendo a instituciones educativas a dar charitas a niños y eso. Y como que ya eso es lo que tiene que hacer la MEP, padre. Ah, entonces es un problema de la MEP cuando la gente se roba el semáforo, hermano. Es parte, padre, es parte. Es parte. Porque la ley tiene que darse a respetar. ¿Y por dónde tiene que darse a respetar, padre? Por medio de los agentes de la MEP. La autoridad. Que no están haciendo nada, padre. Bueno, están dando charla, hermano. Oremos, hermana. Oremos. Y oremos por todos esos ciudadanos que no tienen ni un pizco de educación, que se roban los semáforos, se meten en vía contraria sin importarle absolutamente nada. Bueno, pero si se le sigue diciendo el lugar que tenemos a nivel mundial, tal vez se llega a crear conciencia. Hay que trabajar en la educación, ciertamente. Sí, padre. Padre, usted aquí en la iglesia tiene palomas. ¿Palomas? Sí. Usted sabe que no, hermana. ¿Palomas para qué? Palomas mensajeras. No, no, no es en serio, padre. Lo de las palomas es porque hay una persona que me pidió encarecidamente, padre, que orara para que las palomas que están frente del restaurante y de la iglesia aquí cerquita del poli, a ver cómo los bomberos hacen algo o alguna institución que pueda ayudar. Porque, padre, esa calle va a terminar llena de mierda. ¿Pero cuál calle, hermana? La callecita que da al banco, ahí que está cerca de la iglesia, mi padre. Ok, que está ahí al doblar. Sí, sí, sí. Muchas palomas. ¿Muchas palomas? Haciendo de las suyas, padre. Haciendo su necesidad, sí, fisiológica y anatómica. Ay, sí, padre. Hablando de necesidad. Ajá. ¿Usted sabía lo que hizo el juez Namías?
hizo su necesidad. Bueno, la cagó, padre. Dio su fallo a favor de la gente. Bueno, pero eso es su trabajo, hermana. Evacuó una sentencia, no confunde, hermana. Ah. Cuando se dice que evacuó, fue que emitió. Ah. No fue lo que usted está pensando. ¿Cagó una sentencia? Que dictó una sentencia, hermana. Bueno, padre, pues eso, evacuó una sentencia. Exacto. A favor de la GSM. Entonces la pregunta es, una pregunta a usted, padre. Sí. ¿Usted va a pagar la basura, sí o no, con ese fallo a favor de la GSM? Bueno, hermana, ¿le estás recogiendo la basura al pueblo? En algunos sectores, sí. Bueno, pues esos sectores tienen que pagar, o deberían de pagar. Es un asunto de humanidad, hermana. Si a usted le recogen la basura, páguela. Padre, ¿usted la paga? Es la pregunta. Ahora, si no le recogen la basura, pues no la pague, hermana. Ok, padre, ya entendí esa parte, pero usted, ¿paga la basura? ¿La va a pagar de ahora en adelante? Hermana, pero qué calor está haciendo, ¿eh? Señor, me has mirado a los ojos. Padre, oremos, hermana. El calor puede ser, porque usted... le hayan cortado la luz. No, no, hermana, aquí está prendido el abanico. Está prendido el abanico. Bueno, padre, lo dejo. Me voy tranquila, en paz y con mis oraciones extendidas hacia el universo. Hermana, finalmente, y escúseme, ¿dónde estaba usted antes de venir para acá? Pues... ¿eh? En de la finca, padre. ¿Y qué usted hacía allá? Lo que pasa es que de 5 a 8... hay un especial. A 50 pesos, todo. Los tragos. De cerveza, de ron, de whisky. De whisky. De piña colada sin alcohol. Parece que usted no vio la piña colada. Oremos, hermana. Váyase tranquila. Y siga usted viendo la revista de la noche. No se pierda, Fran Isaac, se pierde. Ah, ¿usted va para lo de Fran Isaac? Me llamaron para que bendiga. Váyase tranquila.